Por favor, por una razón de ser, tú vas a echar la pelea, porque tú te encuentras en el monitor. Bueno, pero aquí hay una técnica donde se utiliza la vibración delta, que tenemos el cerebro. Entonces, en esta vibración podemos cambiar creencias del inconsciente. Cambiar creencias del inconsciente, que son picadas en nuestras vidas anteriores, puede ser. Puede estar, que traigamos creencias de vidas anteriores, puede ser que lo que nos dijeron nuestros padres de los 0 a los 7 años, puede ser que. Te consultas mucho por qué la gente en esta época, trabajo, salud. Te consultas en esta época por sentirse bloqueada, como que no pueden avanzar. Ah, claro. Esos bloqueos de decir, oh, siento que estoy como trabajo. Que rica yo también. No siento que no avanzo. Siento que no avanzo, siento que el trabajo siempre tiene un buen lugar, yo me esfuerzo, no puedo ser ahí, siempre me pasa. Yo sé que hay una cantidad de días que dicen que después de la costumbre se hace una vivencia a 21 días. O sea que vos te tenés que programar hoy para cambiar algo y tenés que cumplirlo durante 21 días. Ya sé que esa costumbre ya lo incorporaste. Así es, 21 días para cambiar un hábito. Si te querés volver a cambiar, obviamente va a ser un proceso, pero vas a tener que hacer algo durante 21 días para que se te cambie. Esta técnica. ¿Vos lo aprendiste y viajaste afuera? Yo lo aprendí y si viajé afuera. La primera vez que lo aprendí fue con Hawái, que ahí fue el despertar espiritual. Y bueno, es un curso fue de carrera, es un curso porque es mucho lo que se puede hablar, ¿no? Y la verdad es que algo está muy perdido. Yo creo que le puede cambiar lo mismo con todo este tema. Ese es el mensaje que le queremos dar. Y hablando de vida, hablando de.